¿Qué tal, amigos? Hoy es domingo 6 de marzo. Nuevamente estamos de salida con el equipo Hilo Bikers Team. El día de hoy haremos una ruta programada a Las Biznagas y a la Casa del Narco en Hidalgo. Les recordamos que si les gusta el contenido de nuestro canal, se suscriban. También nos pueden seguir en redes sociales. No le cambien, va a estar buenísima la rodada. Let's go, yo. Yeah. I'm like an addict, ooh, I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back. ¿Qué onda? Buen día. Buen día. ¿Qué vale? Hola. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué onda, chicos? Buen día. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Hola, hola. Hola, hola, hola. Gusto. Estamos en el llano, uno de los poblados de aquí de Tula Hidalgo. Y aquí vamos, por caminos de terracería, rumbo a Las Biznagas. Ahí al fondo podemos ver el cerro del Jicuco. La rodada tranquilita y todo bien. Nos acompañan otros equipos como Dragons, Maniacos Bikes y muchos ciclistas de aquí de la zona. Vamos hacia el Cerro del Elefante, en Tezontepec, Izquiahuala. Y ahí vamos a encontrar Las Biznagas. Vamos a escalar un poco de montaña. Mientras tanto, bastante camino de terracería. Día de los ponchados, ya llevamos 10. Con las motos, con la gente, o sea, sale. Los ojos, donde estamos, ¿vale? Esto es el Ojo de Agua, uno de los manantiales de la zona.
Seguimos de camino, estamos cerca del Cerro del Elefante y vamos a empezar a subir. Allí al fondo está el Cerro del Elefante. Subir un poco de montaña para poder ver las biznagas gigantes. Venga, seguimos. Ya estamos en el ascenso. Y les pido que quien traiga barritas y lo que traiga, que se lo eche a la bolsa, que no tiren basura, porque eso hace que por uno paguemos. Si, la recoge. Si puedes, si está a tu alcance, agarrar algo, la verdad, o sea, pero va a agarrar la naturaleza y nosotros, para que cuando tengamos invitados con ustedes, me dicen, ¿qué onda, Ari? Vamos, vengamos con la confianza, estamos limpiando los terrenos, vamos a regalar botes para basura y hacer simbolización y señalización. Creo que no es mucho. Llegando a la parte de las biznagas, nos cuentan que, como dato curioso, ya tienen más de 200 años, por ello el tamaño. Aquí es donde la subida ya se pone de nivel. Con esta inclinación llevamos aproximadamente 1 kilómetro. Para esta ruta se requiere bastante resistencia, buena condición, muy buena técnica sobre la bici. Padrísimos lugares naturales. Les comentaba el guía que es parte de la reserva de la localidad, donde se está trabajando mucho con el turismo y con el cuidado de las áreas verdes. Así que los invitamos a que puedan cuidarla, no contaminando.
estamos aquí en Tunititlán. Si en algún momento vienen a realizar esta ruta, les recomendamos pasar a este paraje en Tunititlán, de Tezontepec, a probar los antojitos locales. Todo muy bien y con buena atención. Después de la comidita, pues nos vamos a la casa del narco. Un dato curioso es que este lugar anteriormente era de un narco. Por eso el nombre. Actualmente es un lugar turístico y pues nos invitaron a conocerlo. Estuvo buena la subida de piedra. Nos encontramos justamente al otro lado del cerro del elefante. Vean. Y ya vamos camino hacia la casa del narco. Llegamos a la casa del narco. Vamos a ingresar a ver qué tal el lugar. Pero aquí sí es corriente, ¿verdad? No, pues ya cualquiera entra, pero. Pues sí, era. Siento que vamos bajando al inframundo. Casi, casi. Ay. Un lugar muy curioso, vean. Hace algún tiempo es un lugar que visita la gente de la región. ¡Wow! No es de piedra, pero sí. Muy pana. ¿Por qué se llama la casa del narco, Aristeo? Me parece que fue un encargo de Ríos Galeano. Ah, ok. Seguimos explorando esta casa. Un lugar muy curioso. Pues vamos a ingresar. Sí, voy con algo. ¿Qué tal este lugar? Está bastante curioso. Ya viene saliendo la banda, estuvo muy divertido allá adentro. Mucha agua y el chapuzón. ¿De ida, va? ¿De entrada? ¿O antes de regreso te pegaste? No, en el clavado. Ah, no, traes. Ah, no, traes. ¿Qué traigo? ¿Qué traigo? Ya está. Se acabó la visita a la casa del narco. Nos vamos.
un lugar muy misterioso. Vámonos, la casa del narco. Les recomendamos el lugar, está interesante. Y muy curioso, ¿no? Nos cuentan que era una casa de seguridad o algo por el estilo. Tranqui. Bueno, vamos a entrar al panteón de la comunidad de Tlaxcuala. Ok. Donde en 1930 y tanto, al hacer la construcción del panteón, se encontraron con una pirámide, como siempre. Órale. La habían ocultado con tierra y demás, y se encontraron con una pirámide que es muy importante para la cultura otomí. Es la pirámide del Fuego Nuevo. Okay. Se le hace un ritual para dejar atrás el fuego viejo y comenzar el fuego nuevo, que son dos o tres años dos o tres estaciones del año. Ajá. Está muy padre. Órale, qué interesante. Izquierda. Oye, Aris, no es plan con maña. Como ya les di la careta, alguno dice no. Es una parte fundamental de la cultura otomí. Se pasó aquí y varias culturas se disputaron tola, ¿no? Y la que prevaleció, la que figuró, pues fueron los toltecas, ¿no? Pero la cultura otomí se extendió en todo el valle de Yiquipa. De la zona. Y le llaman pirámide del fuego nuevo. Bien. Les presento a mi papá, él se llama igual que yo, Aristeo Flores García. Amigos de Tepeji, de Tepeji, compa. Sí, buenas tardes. 1455, después de Cristo. Que Donijay no comí significa iglesia vieja. Porque es donde hacían sus ceremonias rituales. Anteriormente los ancestros. Sacrificios, ¿no? Sí, también. ¿También? Pero aquí está dicho que están haciendo sacrificios, pero es para el fuego nuevo, ¿verdad? Sí. De hecho, ahorita no se sacrificaron ciclistas. Pues hemos terminado nuestro recorrido nuevamente en Hidalgo el día de hoy. Y vamos de regreso a Jilotepec. Esta ruta está bastante demandante por la distancia y el kilometraje. Sin embargo, es una ruta que se disfruta también mucho. Y pues bueno, los dejamos con las tomitas del regreso. Con este regreso damos por concluida nuestra ruta del día de hoy. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Gracias por acompañarnos en este video. Hasta la próxima.